Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos hoy, como veis, por fin con el unboxing de la OLED tope de gama de Philips, la OLED 936 Plus. Vamos allá. Lo primero que deciros chicos, que muchas gracias a Philips España por la cesión de este pedazo de televisor. Pensaba que era el modelo de 55 y me ha llevado una grata sorpresa al ver que es el de 65 pulgadas. Como siempre haremos hoy unboxing, montaje y primeras impresiones con algunas demos y en otro vídeo aparte haremos los mejores settings y por supuesto comparativas con la G1 y también una review en profundidad tanto escrita como en vídeo. Así que vamos con el unboxing. Empezamos cortando por aquí la caja. Bueno, una vez que hemos quitado el plástico y las bridas, en este caso no lo vais a ver porque creo que se corta, pero tiene cuatro taponcitos de plástico blanco que se quitan y liberará el corcho, con lo cual el unboxing es súper fácil, no hay que cortar bridas, ni abrir la caja por arriba, ni nada parecido, ¿vale? Vamos con ello. Vale, una vez hemos quitado los taponcitos de plástico, solo tenemos que tirar hacia arriba de la caja. Vale, una vez que hemos quitado la caja, gracias con la ayuda de Tocinilla, empezamos con lo que es las partes de la tele. Como veis, tiene un cierto balanceo, bueno, ahí aparece la tira como siempre. Así que ten cuidado a la hora de desembalarlo, ¿vale? Os aconsejo que pongáis un pie delante para que haga un poquito de contrapeso. Bueno, empezamos, como siempre, manual de instrucciones, esto no hace falta que lo enseñe. Tenemos un cartón protector para la parte superior. Vale, al final me tengo que echar un cable de Tocinilla porque no. Esta caja se balancea mucho, así que prefiero que no se caiga. Este modelo tiene una peculiaridad a la hora de montarlo y es que va unida la parte de arriba, que es el propio televisor, con la peana, que en este caso es una barra de sonido, con lo cual va unida con esta pieza de aquí metálica que os enseñaré cuando vaya a hacer el montaje un poquito más de cerca, ¿vale? Luego lleva aquí dos embellecedores de plástico negro. Esto tampoco hace falta que lo enseñe porque son simplemente un pasacables, como veis. Y aquí tenemos la barra de sonido, en este caso con el Twitter on Top de Bower & Wilkins, que sabéis que es un Twitter que va montado sobre el chasis de la propia barra para evitar reverberaciones y una dispersión bastante más controlada del sonido. Esto sí que lo voy a enseñar de cerca. Vale, como veis aquí, chicos, pues tenemos aquí el Twitter, como os comentaba, Twitter on Top, que llama Philips. Una tela acústica muy chula de color gris que sirve para tapar los drivers. Y por la parte de atrás, como veis, no tiene absolutamente ninguna conexión, excepto esta que veis aquí, que es la que va conectada al televisor, ¿vale? Esta de aquí, que ahora lo enseñaremos cuando vayamos a hacer el montaje. Vale, siguiente cosa que vamos a sacar es la cajita de accesorios. La tenemos aquí, ¿vale? Muy cuidada, es una gama, una flagship de Philips, así que todos los detalles cuentan. Bueno, como veis, tenemos diversos folletos, el de garantía europea, aquí tenemos el de energía y aquí tenemos una lámina transparente de OLED Plus. Y para acabar tenemos el mando de Philips, el cable de corriente y la tornillería necesaria para el montaje. Respecto al mando, tenemos otra vez el mando de la 93, de la 806, como veis, un mando cromado que tiene los accesos directos de Netflix, Rakuten, Amazon Prime y que es retroiluminado. La verdad es que funciona bastante bien, es ligero, como veis, enciende las teclas en cuanto pulso un botón. Así que bueno, vamos a seguir con el unboxing. Bueno, aquí tenemos otro embellecedor más para tapar los cables cuando esté montado, tampoco hace falta que lo enseñe. Y ahora ya hemos quitado todas las piezas importantes de la parte superior. Y bueno, después de todos los accesorios que hemos quitado, ya nos quedamos a solas con el televisor. Tenemos aquí el corcho superior que vamos a quitar ahora mismo. Corcho lateral también quitado. Como veis, ahora ya no se balancea tanto porque lo que hacía que tuviese tanto peso de un lado era la peana, que pesa muchísimo, y la barra de sonido que tiraba hacia atrás la tele. Ahora ya, como veis, se sujeta sola. Luego tenemos aquí por delante. Vamos a empezar por detrás. Tenemos este corcho que hace un poquito de sujeción en la parte superior para que no se pegue golpes. Para acabar tenemos el corcho que va montado delante, como veis, para proteger lo que es el panel en sí. Y ya está, nos quedamos con el panel a secas, como veis aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tumbar el televisor en una superficie plana, en este caso en el sofá. Y vamos a montar por debajo la peana, que en este caso es la barra de sonido con la pieza metálica en medio para que haga de contrapeso. Bueno, tenemos, como veis aquí, la barra puesta boca abajo con esta pieza metálica que encaja aquí arriba, ¿vale? Hay que pasar el cable por el agujero que tiene el propio embellecedor y solo se tiene que atornillar con estos cuatro tornillos que veis aquí. Si queréis la posición alta, porque esto lo que hace es que la tele quede pegada a la barra de sonido, como veréis, tenéis este segundo embellecedor que, como veis, tiene más altura, ¿vale? Es la única diferencia. Bueno, pues como digo, como veis, esta pieza encaja perfectamente aquí. Y vamos a atornillarlo con los cuatro tornillos. Bueno, como habéis podido ver, lo vamos a enseñar mejor así. Como veis, aquí he pasado el cable de la barrita por la superficie que viene aquí. Se ancla esta pieza con los cuatro tornillos, que tiene dos aquí y dos aquí. Vale, y ahora solo nos queda una cosa, que es pasar este cable por aquí. Como veis, tiene como una especie de rail para que se enganche bien.
por aquí, y listo. Esta pieza va atornillada al televisor y este conector va al televisor también, que tiene una conexión especial, así quedará completamente como si fuera una propia peana. Vamos a hacerlo. Bueno, tenemos que quitar primero esta pieza de aquí. Como veis, nos libera el soporte para anclarlo. Tengo el televisor puesto en una superficie plana, ¿vale? Para que haga esté bien, bien fuerte, porque ahora la barra va a quedar casi colgando y va a pesar bastante, ¿vale? Como veis, chicos, hay que encajar esto aquí. Lo voy a hacer otra vez. Es un montaje complicado. ¿Veis? Se queda con estas dos piezas negras como soporte. Si suelto, ya está sujeto. Y ahora tenemos que meter los cuatro tornillos en los cuatro agujeritos y apretamos y listo. Bueno, atornillamos. Os recomiendo que lo hagáis primero en las dos esquinas en forma de X. Bueno, una vez que hemos atornillado los cuatro tornillos, esto va conectado aquí de forma muy sencilla. Primero se pone aquí, en este gancho que tiene. Bueno, al revés, vamos a hacerlo al revés. Primero se ancla aquí, ¿vale? Se ancla aquí, como veis tiene la pestañita negra hacia arriba y escucháis un clic. Eso es. Y ahora el sobrante lo metemos por aquí y lo metemos por aquí. Como veis tiene una especie de ganchito, ahí, para que quede bien sujeto. Para acabar, volvemos a colocar la tapa que habíamos quitado para el montaje, que es esta de aquí, que va así, con los primero los de arriba, y apretamos. Y como veis, ya nos ha quedado nuestro Philips 936 OLED Plus completamente montado. Ahora cogemos de abajo, pondremos la tele recta y empezaremos con las primeras impresiones. Bueno, chicos, como veis, ya tenemos la Philips puesta. Vamos a quitarle esto. Y bueno, como veis, me veis aquí detrás reflejado, un televisor precioso. Vamos a apagar luces y vamos a empezar a grabar las primeras impresiones. Bueno, ya estamos aquí, chicos. Ya hemos terminado la configuración. Android TV, porque no usa Google TV, usa Android TV. Va súper rápido, súper... Fijaos lo rápido que se mueve. Como siempre, tenemos el mando iluminado. Vale, el mando se mueve perfectamente. Vamos a poner esto en modo, un segundito, la exposición en automático para que no nos queme ningún detalle. Y el Ambilight, que bien queda siempre en esas teles. Por cierto, el televisor es preciosa, yo es la tele más bonita que he visto, con la barra que no desentona nada. La verdad es que queda súper elegante. Y vamos con un par de demos para ver las primeras impresiones y ya acabamos este vídeo. Bueno, empezamos con la de... con la de Samsung. He puesto esta porque es una demo que conocemos muy bien y más o menos os puedo comentar lo que se nota rápidamente, muy muy rápidamente, la nitidez de Philips. No sé ni en qué modo está. Vamos a pausarlo y vamos a ver. Vamos aquí a menú, nos vamos a todo como era en Philips, en ajustes habituales, y tenemos la imagen en personal, ¿vale? El más correcto, como siempre, es el Filmmaker. Fijaos cómo la tonalidad pasa de ser excesivamente azul a ser correcta, creo que incluso la cámara se nota. Y dentro de el estilo de imagen, a ver cómo se hacía aquí, que no me acuerdo bien, creo que era en todos los ajustes, tenemos el color en 50, el contraste en 100, el realce en este caso lo tengo en 0 y aún así se nota más nítida que el resto de televisores por el tema del procesado que hace Philips detrás. Brillo en 50, nitidez tiene que estar en apagado y apagado. Realce apagado, se mueve súper rápido los menús, bastante mejor que la LG, por cierto. Contraste, aumento de iluminación, esto es importante que esté en máximo, es el contraste de... O sea, es el cuánta luminosidad le permitimos al subpíxel blanco. El HDR Perfect, aquí sí que tiene que estar en mínimo, fijaos. Aquí se puede ver, si lo enseñase, los neones de debajo de la Estatua de Libertad, si os fijáis en mínimo, brillan un poco menos que en apagado, porque en apagado está haciéndome clipping, es decir, no veo nada de detalle en esas luces. Se ven más brillantes, pero sin detalle dentro. En mínimo me hace un tone mapping muy correcto y se ve todos los detallitos de dentro de las luces. A partir de aquí comienza a desviarse de la curva PQ-EOTF, dando más luminosidad de lo que debería. Una especie de mapeo de tonos dinámico del eje, pero configurable. Algo que me gusta mucho porque si queréis seguir la norma en mínimo y que no os gusta la norma por lo que sea, pues lo podéis poner en media, en máximo o en adaptativo, que es otro nivel más de salirse de la curva. Yo siempre os digo que apuesto porque los fabricantes dejen al usuario configurar cada parámetro de su televisor. Si queréis seguir la norma, norma. Si queréis salir de la norma, salir de la norma. Pero que no nos elija por nosotros. Contraste en 100, sensor en apagado y gamma en 0, que corresponde a la 2.2, que es la que se utiliza en la PQ-EOTF.
estilo de momento del cine, y esto en apagado, aunque esto en principio no debería afectar. Sí, esto es, perdón, esto es el intercalador de frames negros, con lo cual tiene que estar en apagado. Muy bien el modo filmmaker. Los menús son súper, súper, súper rápidos. Vale, brilla un montón, yo no sé, bastante, bastante, bastante. Yo no sé qué nits tendrá, ya lo mediremos en la review. Pero yo os diría que mide un poquito más que mi G1, que lo visteis en el directo, que medía 760 nits al 10%. Yo creo que este panel rondará los 800, 820, por ahí. Buah, se ve súper bien, súper, súper bien. Y el Ambilight, como siempre, le da ese toque de, como de estilo, ¿no?, al televisor. Vamos a poner una de LG, porque la conocemos muy, muy bien. Bueno, al final hemos puesto la de LG Chess. Brilla un montón, ¿eh? La verdad es que no sé si brilla más que la... O sea, yo diría que brilla más que la G1. Lo que sí noto aquí es que está aplastando detalle en sombra en los detalles oscuros, ¿vale? La cámara lo exagera más, pero yo aquí lo estoy viendo, que estoy muy acostumbrado a la imagen calibrada. Y se nota que aplasta detalle en las zonas más oscuras. Eso, bueno, pasa a tirar por delante, como siempre. Es algo que Philips lleva haciendo desde 2016, por ahí. Y bueno, yo creo que sí que más o menos corresponde con una valoración personal de la marca, que prefiere aplastar esos últimos detalles de oscuridad para ofrecer una imagen más contrastada y más resaltada, ¿vale? Además de quitarse el problema de en medio de macro bloques, ruido, posterización, etcétera. Algo que, por cierto, LG ha hecho este año también, con lo cual no es la única marca que lo hace. Yo siempre soy partidario de la imagen calibrada, debemos ver la imagen como fue concebida, al menos la base, ¿no? Si no, la veo excesivamente procesada por ese motivo, porque se pierde esos detalles en sombra que están detrás del rey, en las ventanas, etcétera, ¿vale? En cuanto a color, viene muy, muy bien, ¿eh? El color sí que lo noto muy, muy, muy bien este año en Philips. Y brilla bastante, ¿eh? Ya os diré cuánto, pero brilla bastante, bastante. Ese nitidez propia de Philips, sabéis que detrás del panel pues aplica cierta máscara de enfoque no desactivable, con lo cual por eso siempre la vemos un poco más nítida que el resto de marcas, porque aunque la pongamos a cero, la tele por detrás está metiéndole nitidez. Y bueno, pues hay gente que le gusta y gente que no le gusta tanto. Si le damos aquí ahora donde pone menú de demostración, esto mucha gente no lo sabe, podemos ver las demostraciones que nos vienen incluidas con la tele. Como veis, vienen estas 5 y son demos que ya veréis. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Esta demo está súper chula con el Ambilight, como veis, le queda de muerte. Brilla un montón. Y sí que sigo notando incluso en el Dolby Vision brillo que aplasta detalle. Fijaos el pelo del chico, no se distingue. Se ve como un manchurrón negro, estoy casi a oscuras. Así que no sé muy bien. Ya la calibraremos. También noto excesivamente procesada, por ejemplo, la montaña. Se ve muy nítida. Hay gente que le gustará, hay gente pues, que, como yo, que estoy acostumbrado, que noto el procesamiento muy rápidamente, ¿no? Vale, otra demo también, creo que está en Dolby Vision. Sí, correcto. Y bueno, se ve muy bien. Lo único que vuelvo a notar lo mismo otra vez un poco, ¿no? Que es demasiado... ¡Guau! Cómo brilla aquí los faros. Un poquito procesada para mi gusto. Y sobre todo el tema de detalle en sombra. Estoy viendo que aplasta en todos los modos de imagen. Insisto, ya haremos mediciones. Además, este tele, por cierto, es compatible con AutoCal. Si alguien está interesado en calibrar las nuevas Philips de 2021, puede contratar una calibración profesional conmigo en salondigital.es. De hecho, esta tele la calibraremos con AutoCal y os subiré los resultados. El Ambilight es una auténtica gozada. Y lo que sí que noto es que quizá el mapeo de tonos no acaba de retener todo el detalle en sombra en altas luces de lo que debería, ¿vale? Vamos con la última demo. Bueno, chicos, estamos en la de Venecia, una demo de Sony muy chula y que viene muy bien para ver el tema de la retención de las altas luces. Lo que sí que se ve, ahora como tiene tanto, estos planos tienen tanto detalle, se ve mucho, mucho la nitidez extra que tiene este televisor. Que insisto, aquí no voy a juzgar yo ahora en este primeras impresiones si eso es bueno o es malo, lo que sí os puedo decir es que lo tiene. Entonces, al que le guste, pues se nota en imagen que se resalta mucho, ¿no? Que se sale del plano. Lo que sí es verdad es que no está tan procesada como otros años, ¿eh? Eso sí que os lo digo. Se ve más detalle que el resto de marcas, pero sin ser tan exagerada como otros años. La imagen un poquito más natural. En cuanto a color, es lo que más me ha sorprendido de momento. Un color que yo os diría que es exactamente igual que el de Sony. Me recuerda mucho, mucho, muchísimo. Muy natural, por lo menos en modo filmmaker. No noto que tenga un exceso de ABL tampoco. Ya os mediré exactamente qué nits me da a 100% de pantalla blanca, pero no noto que tenga mucho ABL.
no sé si es impresión mía, que también está la Ambilight detrás, ya haré las pruebas. En esta demo sí que no veo que aplaste tampoco excesivamente detalle, es una demo muy diurna, entonces es difícil. Y lo que sí que he visto varias veces es lo que os he comentado, prefiere sacrificar un poco de detalle las altas luces, pero no bajar tanto el brillo, cosa que a mí también particularmente me suele gustar más. Soy más partidario de hacer eso que hacer lo que hace, por ejemplo, el eje, que retiene hasta el último detalle y al final a veces hace que la imagen sea excesivamente oscura, ¿no? Tampoco he juzgado nada del sonido, por cierto, pero fijaos, suena... Suena muy bien y, por cierto, tiene bastante graves dentro de lo que es una barra sin subwoofer. Aquí fijaos el color, que os digo, un color súper natural, no se ve excesivamente procesado. Y bueno, de momento, muy bien. Vamos con las conclusiones. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya tengo aquí la tira, como siempre. ¿Qué puedo decir? Un televisor que es impresionante en diseño. Suena muy bien. Un tope de gama con una barra de sonido incorporada de nivel. En cuanto a imagen, he notado que brilla bastante. No acaba de retener todo el detalle de las altas luces que a mí me gustaría, pero bueno, como digo, es una decisión de cada fabricante. Y sí que he notado un exceso de aplastamiento en detalle en sombra, quizá. Y una imagen quizá un pelín procesada, pero bueno, eso es algo, como digo, marca de la casa. Desde Agua Pasión, muchísimas gracias de nuevo a Philips España por la cesión de este producto. Haremos el análisis en profundidad en breve y también las comparativas con la LG G1 y, por supuesto, todo el análisis completo con mediciones, etcétera, tanto en la web como aquí en los vídeos de AV Pasión. Así que nada, desde aquí me despido, espero que os haya gustado, si es así dadle clic a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, un saludo.